Se levantan los hinchas de Newell's. Ahí está el capitán Schiavi, acá está el gato Formica, ahí está el arquero Pirata, señoras y señores, con un recibimiento extraordinario, con un marco espectacular, con este colorido que entrega la gente de Newell's. Aquí está el recibimiento, aquí le estamos entregando la salida de Newell's. Enorme recibimiento para Newell's. Insisto, marchando de muy buena manera en el campeonato de la Argentina y en una situación también de privilegio en esta Copa Nissan Sudamericana. Señoras y señores, que Metro al Cero, ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes por Fox Sports y para toda América la presentación de Newell frente a San José de Oruro por la Copa Nissan Sudamericana. Le pegará esa pelota a Perduti. En el área ya está Lalles. Regis da Sousa es el único hombre que tiene San José de Oruro por si hay alguna contra. El centro al área, porque lo que le roba es Schiavi. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol del Newell, gol del flaco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newell! Señoras y señores, a los 6 minutos de este primer tiempo, el flaco, sí, el flaco Rolando Schiavi, el flaco de las mil batallas, dice que Newell le está ganando a San José de Oruro, tempranito por 1-0, el flaco que alguna historia tendrá en torneos continentales, dice que Newell le gana a San José de Oruro por 1-0. Un centro allí al vértice del área chica, algo fortuita la acción. Pero aquí está la virtud, nunca se desentiende Schiavi, la persigue con la mirada y allí es donde él puede, con su movimiento, llegar antes que todos. De arriba hacia abajo le pegó, el partido está para que Newell's amplíe la diferencia y no muy tarde. Lo dijo Bernardi, Mateo, es que sabes el cine que si marca un gol San José de Oruro, se puede complicar esta llave, por más que ahora parece tenerla dominada y que está cerca del segundo. ¡Claro! A los 26 minutos y medio de este primer tiempo, Newell's le está ganando a San José de Oruro por 2-0. El gol lo ha marcado, en este caso, Mauro Formica. A veces parece fácil hacer un gol, porque Formica se tira atrás, recibe la espalda, pone la pierna un poco arriba. Sin negar lo que ha hecho Formica, hay una mezcla de indecisión, de fragilidad en el adversario. Gran remate, ajustado, el palo derecho, es perfecto. Ahora hay complicidades. ¿Cómo está el parque? Le pegará esa pelota a Perduti. Le quedan 10 minutos hasta el primer tiempo. Newell's está ganando el partido por 2-0. Newell's sueña con el tercero. Si la peinan, sabe lo que puede pasar, ¿no? ¡Es que hay golazo! Ganador que es el flaco, señoras y señores, todas las ovaciones para él. Newell 3, San José de Oruro 0. Si reparten regalos, Schiavi los recibe, porque en ese forcejeo gana él, la pelota va, es cierto, él hace esto, este movimiento perfecto, pero la marca es tan endeble que Schiavi hoy, ¿a cuánto está del goleador? Ya está, ya es el goleador. Qué bárbaro. 37 años. Un profesional, Schiavi. Tiene 2 por Nissan Sudamericana y 2 por el torneo de apertura, Schiavi. Señoras y señores, final de este primer tiempo. Final de la primera parte. Newell's está goleando a San José de Oruro por 3-0.
pregunta por los goles. El flaco Schiavi marcó 2 para Newell's y Formica. El restante, Newell's está goleando en este primer tiempo a San José de Oruro por 3-0. Señoras y señores, cronómetro en cero. Estamos viviendo ya el segundo tiempo, los segundos 45 minutos. Señoras y señores, quiere el cuarto Bernardi solo. Si esperaba un poquitito, llegaba Bernardi al área. Pero atención que todavía sigue presionando a Newell's. Es Perduti. Viene al centro, Estigarribia. Estigarribia, que apareció solo como en casi toda la noche. De cabeza marca el cuarto tanto para el equipo de Sensini. Señoras y señores, ahora Newell 4, San José de Oruro 0. Sí, es un centro que no sorprende, porque es Perduti y todos debían saber que eso iba a ser un centro. Sin embargo, gana Estigarribia llegando en esa presencia, que hace un paso hacia adelante y ajusta el cabezazo. Digamos, no armarse para un centro evidente y no responder a eso, realmente esto es muy llamativo. Señores, se viene Newell, Vela solo. Si la cambia, va a llegar Vela por el sector derecho. Partido está 4-0. Newell quiere el quinto, sueña con el quinto, quiere el quinto, quiere el quinto y quiere el quinto. El gato, sí, el gato Mauro Formica. Newell sueña con el quinto. Newell tiene el quinto. Qué discusión en el área en San José de Oruro. Ahora Newell 5, San José 0. Estas concesiones generales defensivas no se pueden dar contra los Formica, los Esperduti. Los Formica tira una pared, se devuelve y después, entre el penal y la definición, casi cayéndose, ¿no? Ahí mira. Siempre margen para resolver. El pase es justo al pie, en control notable. Se la pone a disposición. Es un recreo. Es un recreo. Dijiste que podíamos llegar a tener un resultado escandaloso. Sí, sí. Se veía ya en el primer tiempo. Vela. Bernardi. Señores. Gol de Salvatierra. Muy especial, en una noche muy emotiva, en la noche de Copa Nissan Sudamericana, Newell's se ilusiona, Newell's 6, San José de Oruro 0. Y a propósito de Salatino, se consumó el primer set, ¿no? Adolescentes contra hombres, tan fácil, así como en la calle, como en el barrio. Resultado justo, ¿eh? Señoras y señores, 6-0 está goleando Newell's. Señoras y señores, goleó Newell's. Newell's le ha ganado un encuentro de ida por esta Copa Nissan Sudamericana. San José de Oruro por 6-0. 2 de Formica, 2 de Schiavi, otro de Estigarribia. Y el último lo marcó Salvatierra. Newell's le ha ganado, Newell's ha goleado 6-0 a San José de Oruro.